¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos a otro video para el canal, en esta ocasión con el que probablemente sea el último tutorial de esta serie de videos de lo que viene siendo nuestro recorrido por Mac. Así que bueno, de esta serie de videos conociendo tu Mac. Así que bueno, el día de hoy le voy a enseñar cómo podemos nosotros habilitar para poder instalar aplicaciones de cualquier fuente. Porque lo voy a enseñar aquí. Permitir apps descargadas. Desactivar el inicio. Permitir apps descargadas de. Tenemos aquí, bueno, yo ya estoy aquí dentro de preferencia del sistema. Vea, lo hice antes cuando estaba grabando este video por primera vez, pero me surgió un imprevisto. Así que bueno, tenemos aquí que tenemos permitir aplicaciones descargadas de. App Store, botón de selección, 1 de 2. Y tenemos App Store. App Store y desarrolladores identificados, seleccionado, botón de Y selección, 2 de 2. App Store y desarrolladores identificados. Esto supone que no vamos a poder instalar algunas aplicaciones porque si el desarrollador no se encuentra en los desarrolladores identificados, quiere decir que no vamos a poder instalar o no nos va a dejar básicamente. Lastimosamente no voy a poder demostrar el efecto de esta opción porque no tengo ninguna aplicación para Mac para instalarla, ¿verdad? Así que lamentablemente no voy a poder mostrarles lo que vendría a ser esto. De momento no. Así que bueno, vamos a cerrar esto, preferencia del sistema, vamos a Finder, cerrarlo escritorio. y vamos a abrir una terminal. Para esto vamos al menú Apple. Barra de menús, Apple, Finder, archivo, edición, visualizas, ir. Y nos vamos con el tabulador hasta el menú ir. Ir, menú. Atrás, adelante, car, todos mis archivos, documentos, comando mayús, O. Escritorio, comando mayús, D. Descargas, comando opción, L. Inicio, comando mayús, H. Computadora, comando mayús, C. Red, comando mayús, iCloud Drive, comando, aplicaciones, comando mayús, A. Perdón, perdón, perdón. Utilidades, comando mayús, U. Tenemos que ir a utilidades, ¿no? Comando Utilidades, Shift U. utilidades, ventana, Y icon, vamos a buscar la aplicación. terminal, application. Así es, vamos a buscar la aplicación terminal. Abrir. La abrimos. Terminal, tecno, conocimiento accesible, BAT 80, multiplicación 24, ventana, shell, texto. Last login, Sathan 15, 23 horas, 49 minutos y 38 segundos on console. Tecnoconocimiento accesible, Mac, virgulilla, tecnoconocimiento accesible, símbolo de dólar. Nueva línea, 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 nueva. Ok, nos da toda esa información de login. Ahora vamos a presionar las teclas con, perdón, control no. Vamos a presionar las teclas Windows o la tecla más bien, en mi caso Windows, pero en su caso comando y la tecla V. Sudo SPCTL, master visible. Vamos a dar Enter Nuevo password. y nos está pidiendo la contraseña. Ok, nos está pidiendo la contraseña para poder efectuar el cambio. Vamos a poner la contraseña. A few moments later. Conciminto. A ver, a ver, a ver. No podemos cancelar porque si no el comando se efectuaría incorrectamente. Vamos a poner nuevo la contraseña, a ver. Tecno conocimiento accesible. Ahí está. Uno. Ok. Nueva línea. Tecnoconocimiento accesible, Mac, virgulilla, tecnoconocimiento accesible, símbolo de dólar. Ok. Nos devolvió esta pantalla, pero la terminal no nos dijo absolutamente nada. Esto es completamente normal, pero vamos a ver ahorita en preferencia de sistema. Tecnoconocimiento accesible, shell, texto. Last, dividir panel, botón.
dividir panel, dividir pan, dividir shell, tecno, botón para pantalla complete, tecno conocimiento accesible, bajo 80 multiplicación 24. Shell, texto. Last login, Sathan 15, 23 horas, 49 minutos y 38 segundos on console. Tecnoconocimiento accesible SMAC, virgulilla tecnoconocimiento accesible símbolo de dólar sudo SPCTL, master disable. Password. Tecnoconocimiento accesible SMAC, virgulilla tecnoconocimiento accesible símbolo de dólar. Nueva línea, 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 nueva línea. Bueno, no nos leyó nada, nos leyó nada más el historial de comandos y lo que nos había pedido el comando, ¿verdad? Ok, pues vamos a cerrar esta terminal, ¿sí? Así con comando Q. Finder, utilidades, ventana, cerrar, espacio, volumen. Voy a cerrar esto y vamos a irnos a la carpeta, digo, a preferencias. Barra de menús. Preferencias del sistema. Apple, espacio, espacio, volumen. Acerca de esta Mac, preferencias del sistema. Sus App Store, preferencias. Vamos a preferencias del sistema. Sistema, preferencias del sistema, preferencias del sistema, ventana, atrás, atenuado, botón, general, inicio, idioma y seguridad, spotlight, seguridad. Y otra vez nos vamos a ir a seguridad y privacidad. Preferencias del sistema en uso. Seguridad y privacidad, aquí, vamos a esperar a que esto se destrabe porque aquí se traba y no sé por qué. Seguridad y privacidad, ventana, barra de herramientas. General, seleccionado, tabulador, cambiar contraseña, botón. Casilla para la opción de solicitar contraseña. 5 minutos. Después mostrar un mensaje cuando establecer, desactivar el inicio, permitir apps descarga, App Store, atenuado, botón de App Store y desarrolladores y cualquier sitio, atenuado, seleccionado, botón de haz clic en el candado para realizar. Y vamos realizar a hacer clic cambios, en el candado. Botón. Vamos a hacer clic en el candado. Presionar autenticando, atenuado, botón. Ventana, contraseña, seguro. Texto tiene el centro de. Disculpen que está algo lenta. Preferencias del sistema, seguridad y ahí capacidad. Está. Ventana, ayuda. Ya hemos autenticado. Y ahora, ya a lo mejor ya algunos oyeron lo que nos apareció ya, que nos decía en cualquier sitio, atenuado seleccionado. Por defecto se selecciona la opción y ya lo tenemos habilitado aquí. Pero, oh sorpresa, esto no es lo único que hay que hacer. Se lo voy a explicar nada más porque no voy a poder mostrarlo, como dije. Pero, después de que nosotros habilitemos aquí esto, avanzado, haz clic, cualquier sitio, seleccionado, botón de selección, 3 de 3. Ya nos aparecen estas tres opciones. App Store, botón de selección, 1 de 3. App Store. App Store y desarrolladores identificados, botón de selección, 2 de 3. App Store y desarrolladores identificados. Cualquier sitio, seleccionado, botón de selección, 3 de 3. Y cualquier sitio. Bien, pues ya nos aparecen estas tres opciones, pero como decía, oh sorpresa, esto no es lo único que vamos a tener que hacer, sino... Al principio el sistema es súper quisquilloso, súper mamey, como dirían por ahí. Súper manflace, pues súper simple, o sea, súper así, pues súper piquismiquis, no sé cómo decirlo. Pero el caso es que al principio el sistema nos va a pedir que confirmemos, como quien dice. Nos dice, nos va a decir primero que la aplicación no se puede abrir. Y luego en seguridad y privacidad, nos va a aparecer que una aplicación que se bloqueó la apertura de una aplicación. Entonces le damos ahí en ese aviso que nos aparece y nos va a enviar para instalar ahora sí la aplicación. Eso va a pasar la primera vez que hagamos este cambio, pero ya las demás veces no tendría por qué pasar, pero sí pasa, ¿eh? Por eso les explico. Así que si son nuevos en Mac, como a mí me pasó el año antepasado, que no sabía el por qué, pero eso lo resolví yo sola. Es el comando a mí este del sudo master disable, ese me lo pasaron a mí, pero yo aquí se los comparto y este comando se lo voy a dejar en la descripción del video para pues que ustedes puedan hacer esto, ¿no? También tengo algunos otros comandos por ahí que son por ejemplo comandos para liberar la caché del Mac, comandos para
Bueno, tengo una página y un sitio web que guardé, que es el comando para habilitar el sonido de la carga en Mac. Esto solamente se puede hacer los Mac físicos, ojo, ojo, máquinas virtuales no, pero Mac físicos sí, para habilitar el sonido de carga del Mac. Pero bueno, así les cuento, y bueno, esto sería todo por el tutorial de hoy. App Store, cualquier sitio, seleccionado, botón de selección, 3 de 3. Presionar cualquier sitio, seleccionado, botón de selección, 3 de 3. Finder, escritorio, espacio, volumen. Y nada, pues chicos, esto será todo por el día de hoy. Espero les haya gustado este video. Y si fue así, recuerda, regálame un like, comenta, comparte este video. Y pues cualquier cosa, estamos en la página de Facebook y aquí en YouTube para responder sus dudas y comentarios. Saludos y hasta un próximo video o un próximo tutorial.